este país, de veras, a raudales, es generoso. Y el presidente López Obrador se detuvo un momento a elogiar, ni más ni menos, que a la señora de Lili Tellazo, la señora Kinky Tellez. Esa, el acta que elaboró el director de Pemex de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Salieron, pero finos. Por eso, no deben de dejar afuera a Lili Tellez. Ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Tellez está muy bien posicionada en las encuestas. Está en primer lugar. Más. Es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran marginar. Es como para decir Lili, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, pero ese es otro asunto. Es malvado. Hay que reconocer que el licenciado López Obrador es malvado. Mira, nada más con eso ya le destruyó la carrera a Lili Tellez, ya la destruyó. O sea, es que esos son distintos métodos. Por ejemplo, a Mejía Verdeja, pues que es un traidorcete de poca monta. Pues ese señor yo ni lo conozco, yo, sáquese, perro. Ese es un estilo. Más directo y más fuerte. Pero el estilo que le aplicó a Lili Tellez es espléndido porque la elogia. Entonces ese elogio, imagínense todos los correligionarios del Ku Klux Klan, de Vox, del Yunque, que veían en ella pues un baluarte de sus valores medievales, pues ¿cómo? O sea, López Obrador López la está elogiando, entonces hay traición, debe haber algo, sí, escondido, no, nos está engañando, los pobrecitos están corriendo como locos, como pollo sin cabeza. Bueno, el pasión tiene cabeza, más que la de Claudio 3X, pues la verdad, pues no cuenta mucho, la verdad, el señor es muy elemental, es un junior sete de poca monta, ¿no? Y que, pues por eso tiene a su oposición, pues totalmente valiendo queso, iba a decir otra, pero no, valiendo queso, eso es la cosa, pero qué manera de acabarla, ¿no? Es maravillosa. Uy, no, va arriba las encuestas. No me la quiten. Me quiere meter al tambo. ¡Wow! Esas son propuestas. Ya la destruyó. O sea, lo que se haya peleado con Santiago Krill no es nada, ¿no? Son cositas. Esto sí es definitivo, avasallador. Pobre Lili, imagínense ya cómo está. ¿Me elogió o me está atacando? Pues no, o sea, se está vengando de mí, pero, y si, de veras ver mí, ese gran valor que yo ni siquiera había conocido. Ay, qué señora, qué barbaridad. Pues que así son, pues se les va el patín bien gacho. Bueno, se les va el patín tanto como a mi Santi Prill. Ya va a aparecer. Santiago Krill, bueno, rápidamente lo que aparece en la imagen es Santiago Krill diciendo que él, ya para el tema, todo el tema de la de la elección de la candidatura presidencial, ahí está la imagen, dice como quieran, quiero, como pidan, puedo, porque además alega que él
que el son que le toque, no, a ver, que si quieren samba, que si quieren rumba, que si quieren bueno, decía, bueno, me cuesta trabajo el rap, pero le entro y te lo imaginas rapeando. Bueno, yo creo que debe ser peor que Monreal, porque Monreal ya rapeó y la verdad fue una cosa horrible, horrible. ¿Cómo es posible que sus asesores digan, sí, como le rapea Levi Monry, DJ Monry? Creo que hizo todo, y te acuerdas que hizo todo un numerazo, y nada más para llenarse de, pues ya, de vergüenza, de, bueno, ya dices, tantito, sentido común, ¿no? Sentido común. Y es que los políticos, ya rucailos, ya, pues sí, ya, pues ya en decadencia, pues empiezan a hacer esas cosas. Vamos a hacer cosas de chavos. Vamos a hacer cosas para los millennials. Y se ponen a rapear como el señor Monreal. Qué ridículo, qué ridículo. Bueno, lo trató de hacer también el señor Santiago Prill, ¿no? Dice, yo soy el señor Constitución, y ya tenía 850 constituciones, pero se ve que no las ha leído. Una cosa es tener la Constitución en muchas versiones y otras haberlas leído, y otras todavía más profundas, saber como Montesquieu el espíritu de las leyes, ¿no? Y esa no se le da, se le ve, pues ya están los casinos, ahí están los atracos en Despoblado, que ha, pues que ha significado el señor Santiago Krill, y pues es que esos panistas que hay que poner cara de toro loco, López, López, pues ya con eso ganan las batallas, y no, es el mal ejemplo que dejó el subjefe Diego. Ya ven que trae por y todo el mundo le tenía miedo, porque este señor es bien enojón y es un gran, bueno, hasta el Noroñas, o sea, Noroñas, hermano, elogiando al subjefe Diego, uno de los personajes más, es un profesor, sí, es un profesor, pero es un canalla, es un atracador, o sea, la lista es infinita, nada más de complots, que ha encabezado, bueno, hace la jonjolía de todos los complots el señor subjefe Diego, sobre todo contra López Obrador. Y luego, bueno, Punta Diamante, su carretita del amor. Bueno, o sea, de veras. Es como líder de una secta satánica y todavía ahí van. Y el Noroñas. Ay, Noroñas, de veras. Pero bueno, allá él suma la cabeza. Cree que ese es el camino porque va a ganar algunos adeptos. Yo digo que no, pero bueno. Así es el Noroñas, y así se las gastan. Y Santiago Krill, en ese sentido, pues también está en esa onda de, ay, vamos a quedar bien con los millennials, y yo bailo al son que me toquen. Y ya yo me lo imagino bailando esos ritmos que debe ser, hijo, debe tener dos pies, ultraderechosos, porque pues es ultraderechoso este joven. Pero sí, eso sí, se los digo de corazón, si Santiago Krill demuestra que perrea durísimo, bueno, que perrea más duro y con más vigor que Sandra Baticuevas, que le den la candidatura. Que le den la candidatura, por favor. Por el amor de Dios, dénsela, porque es lo que funciona. Sí, porque lo demás no le sirve de nada. Estar chaucito, más o menos nos entretiene un rato, pero no hay profundidad. Como lo que le pasó al señor Julián Rementería, que volvió a rementir, como siempre acostumbra, pues es rementiroso el Rementería. Veamos lo que ocurrió. Sí, el señor Rementería ya había dicho, bueno, ahí está un tuit también de Citlaldi Hernández, de la senadora, que dice, no, este señor quiere reír por la vía de la tremenda corte para aplicarle un golpe de estado a López Obrador. Ahí está la carta, está la idea, y dice, no, pues cualquiera firma mis, pues está igual que Monreal, cualquiera firma mis cheques, ¿no? Dice, entonces, por eso son amigos, Rementería y el señor Monreal. Entonces, esa es la idea, o sea, la idea, y además que no dudo que tenga la intención, pues como son sus amigos los de la toga, y la señora Piña, ya sabemos que odia todo lo que huela a 4T, a López Obrador. Ella pues como bien sabemos, pues ella es la representante de Peña en México, de mi licenciado Peña. Y entonces ella, pues está a disposición. Usted mándeme lo que sea. Yo lo aplico, ¿no? Ya sea un amparo, o sea, y que le todo el peso de la ley en contra del malvado dictador. El malvado dictador macuspánico, que además es muy chistoso, es la única dictadura
que permite que sus enemigos se manifiesten, estén en los medios todos los días tirándole piedras, todos los días a pelear en el rancho, todos los días gritan y mientan madres. Bueno, a ver, díganme, ¿ustedes acaso creen que la señora Boluarte de allá de Perú permitiría que hubiera un opositor como Broso, el Trujillo Tenebroso, mentándole la madre en su show de dudosa categoría? Pues claro que no. Inmediatamente lo mete al tambo y le aplica la picana y le aplicaría el chile piquín con Tehuacán. Pues claro, como debe de ser una verdadera dictadura, no como esta maldita dictadura chafa. O sea, yo no veo que estén metiendo a Dennis Dresser a la cárcel, a, pues, ¿qué les digo? A Marquitito Cortés, a Zambranitito, ¿no? Al Ititito Moreno, que ese sí, bueno, ese debería estar en el tambo por muchas otras razones, pues todos sus McLaren, sus caserones, los atracos, el, ya saben, compras de votos, o bueno, por eso sí, además, pues por ser un viejo fundamentalmente cochino, ¿no? Pues el señor Mr. Robotox, pues sí, pero no puede esta oposición. Pero en cambio, la oposición tiene elementos interesantes, como Carmen Aristegui, vean, tiene un premio, qué maravilla. Abrazo. Bueno. Pero ya aparecerá. Es un premio que le dio un humanitario a Carmen Aristegui. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Después su gran trabajo. Ahí está su trabajo periodístico, que muy buena parte de su trabajo periodístico, evidentemente, merece todo el respeto y toda la admiración. Pues no, digo, ya lo he dicho alguna vez, pero fuimos juntos a la escuela. Ella sí estudiaba y yo no, evidentemente, se sentaba hasta adelante, yo hasta atrás. En la universidad, en la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hemos visto una carrera, pues mucha gente, una carrera. A mí lo que me llama la atención, y creo que a muchos de sus adeptos, que eran una cofradía, eran, las vimos las veces que tuvo problemas en los medios, ahí estaba toda esa gente apoyándola, porque era un baluarte de la libertad de expresión, en momentos en que pues no había ni redes sociales, no había ni YouTube, ni OnlyFans. Seamos con unas protestas en OnlyFans. Había que buscarlas por ahí. No había TikToks, no había nada de eso. Entonces, ella pues se la rifó, no hay duda. No vamos a escatimarle esos grandes logros. Pero del 2018 para acá se convirtió en otra cosa, y los que eran adeptos, su feligresía se fue, la abandonó, y llegó la feligresía del PAN, del PRI, del PERDERE, de Movimiento Ciudadano, de bueno, creo que se va a llevar el premio Claudio 3X González, y así, ¿no? Y es absurdo, además, el discurso que ella dio en este entrega de premios, donde además de hacerse la víctima, hagan de cuenta que es Loret. ¡Ay, el señor López me está atacando! Además de eso, Carmen prácticamente está diciendo, seguramente dictado por su coach personal, de su coach de vida, que es la doctora Denise Dresser, y que prácticamente vive en un acoso mediático. Es decir, es como si no, ya le hubieran bajado la señal de su estación, como si ya le hubieran quitado su portal. Es decir, y como si no pudiera decir lo que todos los días dice, y abre espacio para que todo el mundo, ¿no? Pues, la mayoría de los que van ahí, el 90%, pues son para atacar a la 4T, así son. Y además con datos bien súper chavas, como la doctora Dresser, como el perro Aguayo, ya se lo dije alguna vez a Aguayo, entre más lo conozco, más quiero al perro Aguayo, al de veras, al luchador, no a este que tenemos ahora, que y todo ese grupo de intelectuales, que ya su logro máximo, es decir, esto es que esto es como los tiempos de Díaz Ordaz,